Bueno, yendo a México, sufrió nuevamente un tornado. Exactamente, esto fue en el sector donde están, entre otras cosas, ubicadas las famosas pirámides de Chichén Itzá. Y este tornado, una vez más, que obviamente es un país que está visitado por ambas masas oceánicas, tanto el Atlántico como el Pacífico. Y a veces esta condición ha generado una especie de sobrepotencia, donde hay un clima en una costa y uno completamente distinto al otro. América del Norte. Y se da como una especie de batería, como pila de polo positivo, claro, negativo, claro. Ahí, en donde el centro donde vive la población se encuentra con fenómenos tan bruscos, potentes y deleznables como el siguiente. Mira. Estamos en México, Chichén Itzá, y ahí aparecen, obviamente, algo que es... Esto era un fenómeno un poquito más al norte en lo general. Sí, Estamos hablando, digamos, de abajo de Estados Unidos. No es algo que uno escuche. Uno no escucha que haya tornados en México. No sé si puede ser medianamente normal o no, o hayan ocurrido otras veces, pero de verdad a ustedes, yo no sé si les pasa, pero yo no es como que cuando uno dice, oye, hay un tornado en México, no, uno se imagina que el tornado está en Dallas, ¿era Dorothy? Claro, era... Kansas. Yo no en Kansas anymore. Oye, ahora, esa imagen está tomada desde muy lejos, el diámetro de ese tornado debe ser impresionante. Sí, es bastante grande, y aún así está considerado como un mini tornado. Ah. Imagínate, porque esto está empezando. A ver, si todos los fenómenos han ido en aumento, lo que hoy día podemos determinar como un mini tornado, que en realidad es de alto impacto. Claro, que es un mini tornado. Exactamente. Sí, claro, acuérdense que hay una clasificación de F1 a F5, eso debe ser uno. Pero sin embargo, lo suficientemente disruptivo para decir, si tú estás al lado de eso... Claro, es que eso te voy a decir, lo que dice Eva es cierto, es que es un mini tornado, claro, porque es un tornado de la perspectiva de los tornados, pero finalmente para nosotros, pero, nuevamente es una cuestión global. Oye, que la clasificación es bien rara, porque es por la intensidad del tornado, pero no por los destrozos que deja a su paso, que también es una forma bien rara de medirlo. El problema no está ahí. Hablando de la zona de la Riviera Maya, de... Absolutamente. ¿Sí? Sí, esto sucedió. Bueno, la gente que está visitando las pirámides... Sí, claro, sí, la Riviera Maya. Exacto, con este paisaje. Porque entonces... El turismo se ve también súper afectado en esta zona, o sea, esta zona es 100% turística. Maestra, cientos de turistas estaban en... Yo no sé si la gente lo sabe, pero donde está ubicado México, uno va en invierno. En Yucatán. Sí, en invierno. Y hace el mismo calor que hizo hoy día, o sea, digamos, no, la temperatura no bajan de los 25 grados. O sea, allá como que casi no hay invierno. No tienen ropa de invierno. En la zona central, claro. Una parca. Entonces, había turistas ahí. Que se encontraron con esto. El turismo no va a cambiar, está inundado completamente. Venecia está lleno de turistas igual. La gente viaja igual porque no tiene previsto este tipo de situaciones climáticas. El punto es que hoy es F1. El próximo año es F3. Y en 2 años más F5. Eso, pero además tú acabas de decir algo re importante, Alfredo. No tiene previsto. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a darse cuenta de estos riesgos? Empieza a no ir. Pero si tú sabes que va a pasar esto, ¿tú crees que uno cuando ve esto en las noticias, tú dices el verano que viene pensaba ir con mis hijos a México? Ni una posibilidad. No, no, empezaría así. O sea, yo por lo menos... Corrí la lista. No, la gente viaja igual. Pero si hasta por algas la gente deja de ir a playas, a la zona del Caribe. Hay gente que no viene a Chile porque le tiene miedo a los terremotos. Y no es que terremotos todo el año. O sea, todos los días, perdón. Bueno.